Estamos a minutos de que ingresen los primeros pacientes. Sí. Y estamos con Soledad, que es coordinadora de esta parte de terapia intensiva. Sí, de clínica médica. De clínica médica, bien. Contanos, Soledad, bueno, están con todo tu staff acá, sí, trabajando, ya hablando, preparándose para lo que va a ser algo muy intenso que se viene. Sí. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo venían en estos días previos hablando entre ustedes? Muy ansiosos por empezar todos. Bueno, ahora estamos conociendo el lugar porque es un lugar nuevo para todos y viendo bien dónde están todos los materiales que necesitamos y las cosas que vamos a necesitar en el momento que ingrese el paciente y conociéndonos porque no todos los conocemos entre nosotros, así claro, que estamos en eso ahora, en este primer día, en este primer momento. ¿Mucha expectativa hasta este día de hoy? ¿Se hablaba de cuándo se va a inaugurar? ¿Cuándo puede...? Sí, sí, mucho. A nosotros nos convocaron en junio más o menos, así que venimos... Estamos esperando hace rato que empezar. Uh-huh. Nunca nos dieron bien la fecha para arrancar, pero bueno. Uh-huh. Contanos tu experiencia, ¿dónde has estado, dónde has trabajado? Yo trabajo en el Hospital Vicente López hace 15 años en la unidad de terapia intensiva. Ajá, o sea que tenés toda la experiencia ahí. Sí, pero sí, más o menos. Sí. Siempre se aprenden cosas nuevas. Uh-huh. ¿Qué notas de este lugar nuevo en comparación a lo que te ha tocado trabajar, ver? Sabemos que el Hospital Vicente López ha tenido sus carencias, sus dificultades. ¿Cómo ves este espacio? Es otra cosa, es algo totalmente nuevo, con todas las cosas nuevas, mucha tecnología que por ahí en el Vicente López no tenemos, pero bueno, viendo, a ver cómo es esto también, que no es lo diferente para nosotros. Y que es algo nuevo, ¿no? Que es, algo nuevo. Que es distinto, es como estar todo el día nuevo, que se inauguró hace 100 años el hospital. Sí, exactamente, todo nuevo. Y ¿cómo viene el trabajo en conjunto? Todos surgen dudas, preguntas acá cada rato. ¿Qué es lo que más, o ya están todos listos y el tema es que empiecen a venir los pacientes? Bueno, yo tengo la experiencia de allá en Vicente López, pero hay chicos que es su primer trabajo o la primera vez que van a trabajar con pacientes con COVID. Entonces, bueno, ellos tienen otras más expectativas o más dudas. Y por ahí nosotros, que ya trabajamos con este tipo de pacientes, los vamos aconsejando y ayudando a perder ese miedo que por ahí hay. Claro. Mucha gente joven notamos también en el staff. Sí, mucha gente joven, sí. ¿Qué edad es la más o menos promedio que están ingresando? Menores de 40, entre 30 y 40 años. Sí. Va a ser un equipo dinámico en ese sentido, pero por ahí va a ser mucha experiencia durante la experiencia. Sí. Bien. ¿Qué cantidad en total están, por ejemplo, ahora en este turno preparándose para ya...? Somos 6 enfermeros en terapia intensiva y 6 enfermeros en clínica médica por turno, más o menos. Bien. Va, cuando esto realmente, ojalá no se necesite que se llene, pero si tiene un caudal importante... tenemos todo el personal necesario para atender a esa cantidad de gente que, bueno... Y a ver, habiendo estado en el Vicente López, te ha tocado, imagino, salas, sí, con cuántas personas, cuántas personas juntas nosotros tenías que atender. En la sala de terapia intensiva del Vicente López son 11 camas. ¿Cuánto personal? Y depende del año, depende el año, de la día. Época, depende muchas cosas. Sí, ¿te ha tocado así atender a 11 camas a la vez vos? No, que estar corriendo. Sola yo no, pero sí con poco personal. O sea que acá sí vas a tener un poquito más. Acá, si todo va bien, nadie se enferma, no pasa nada, vamos a estar bien. Y si no, bueno, nada, uno está capacitado para seguir. Para resolver. Para resolver el problema, sí. Cuando ves estos equipos y ves la situación, los contagios, cómo han aumentado y demás, ¿cuáles son las sensaciones que te pasan? ¿Cómo ves, con qué expectativas lo ves para adelante? Estamos... o en el pico o muy cerca del pico, sí. Y con algún miedo a que se sature realmente el sistema sanitario. ¿Qué le puedes transmitir como enfermera a la gente, a la comunidad de General Rodríguez y en general a todos los que van a venir a atenderse acá, de qué significa esto para vos de estar con esta oportunidad en medio de una pandemia? Creo que hay que tener un poco más de conciencia, como cada uno como ciudadano, ¿no? Y respetar un poco más. Ojalá no tengamos que usar todas las camas y se pueda frenar esto a tiempo y que no colapse, porque no va a estar bueno que colapse, tener que elegir a quién salvar. Espero que no lleguemos a eso. ¿Notás en el grupo también angustia en algún momento de sí, todo sí. esto de
justamente de tener miedo, no solo por la salud de ustedes, aparte que están arriesgándose, me imagino que habrás tenido que hablar un montón de estas cosas con tu familia. ¿Cómo planteas tus próximos meses de vida, ¿no? Porque realmente es así. No, es mucha incertidumbre, no sé qué va a pasar. Sí, es incertidumbre, la verdad que no. ¿Vos tenés, me imagino, planes en tu hogar? ¿Tenés familia? Sí. ¿Para qué pero pasa? Como que creo que ahora está todo en stand-by, ¿no? Claro. Cuando se active cuando esto. Estamos esperando que todo esto pase para volver a la normalidad que teníamos antes. Uh-huh. O sea, contame, ¿has hecho cambios en tu casa? ¿De cómo te manejas en tu casa con tu familia? Y sí, porque ahora, por ejemplo, yo tengo hijos y están todo el tiempo en casa. Entonces, bueno, nada, hay que ver con quién los dejo para que los cuiden, porque yo tengo que venir acá, tengo que ir al otro trabajo. Uh-huh. ¿Tenés miedo cuando llegás, por ejemplo, a abrazarlos, eso de no, por me voy a bañar primero, por las dudas de que...? Uno toma todas las medidas y el miedo al principio estaba y después como que, bueno, tenés que perderlo porque si no, no te deja vivir tampoco. O sea, no es bueno tener miedo y trabajar con miedo y vivir con miedo. Uno se cuida lo más que puede dentro del trabajo, gracias a Dios, en el Vicente López tenemos todas las medidas para cuidarnos. Y bueno, acá también, así que... En el Vicente López hubo muchos contagios también. Sí, en la sala nuestra no, pero en el hospital sí. Claro. Igual es una lotería, el que le toca, le toca. Pero sí, hay que cuidarse mucho. ¿Cómo se hace para sobrellevar un poco esa situación, incluso cuando te vas, ¿no? De acá, cuando tengas un día de esas 24 horas muy, muy fuertes, ¿después cuánto tenés de descanso? ¿24, 48? Ajá. O sea que van a haber semanas donde si estás recargado probablemente no tengas para descansar en casi toda la semana. Sí, poquito. Muy poquito. Muy poquito, sí. Difícil, ¿no? Difícil, mirar eso. Sobre todo después de haber visto lo que vimos de Europa, todas esas imágenes, ¿no? Tan crudas. Comprometido con esto, o sea. Es lo que elegí y bueno. Claro. Es como el incendio para el bombero. Es terrible, pero a la vez es el desafío que buscas. Sí. Bien. Bueno, sabes que obviamente te transmitimos de toda la comunidad nuestro apoyo a todo tu personal, tus compañeras, tus compañeros, para que realmente ojalá no sea tan crudo y ustedes la puedan, digamos, pasar del mejor modo también, ¿no? Que sabemos que es muy duro y que ustedes son realmente los responsables de tratar de evitar la mayor cantidad de muertes posible. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y si hay algo que quieras transmitirle a la gente, algo que no te lo hayamos preguntado. Nada, que se cuiden, por favor, que tomen conciencia que esto es grave, que no es una simple gripe para algunos, y que podemos contagiar a gente que queremos y la puede pasar realmente muy mal. Y que no queremos que termine en esa cama que vemos en ahí esa atrás. Esa cama, sí. Por favor. Nadie en esa cama. Que no vengan para acá. Que no vengan. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.